Ok, hey, ¿qué tal, muchachones? ¿Cómo están? Aquí Game24 y hoy vamos a hacer otro directo resolviendo más asesinatos de Assassin's Creed Syndicate. Vamos a pasar al juego de una vez. Hoy vamos a resolver en concreto dos, pero fíjense los que tenemos disponibles. Miren los nombres del que vamos a hacer ahorita. Este es el que vamos a hacer ahorita, que estoy aquí enfrente para no perder mucho tiempo, porque verga, empecé burde tarde. Iba a empezar hace 45 minutos, o debía haber empezado hace 45 minutos, pero bueno, nada, cosas que pasan. Aquí estamos, ¿sí? Sin falta. Entonces, este se llama. ¿Dónde está? ¿El nombre de la vaina? ¿Por qué no me sale ahora el nombre? Aquí, el maníaco de la calle Fleet. Si esto no le hace referencia al barbero demoníaco de la calle Fleet, no sé qué coño de madre hicieron con su tiempo libre, no sé qué veían, me imagino que veían estupidez. Y lo otro que tenemos aquí, tenemos encerrado, ¿qué dice aquí? Encerrado para morir, buen título, la verdad, pero este me llama más la atención, el misterio del profesor que murió dos veces. Entonces, esos son los dos que vamos a hacer el día de hoy. Primero vamos a hacer este que lo tenemos aquí, ya lo vamos a empezar, estoy revisando que el directo se ve bien fino, pa. Listo. Ok, vamos a comenzar. Sin perder tiempo. Ah, no, espérense, ya va. Fíjense, a Jacob lo tengo con este traje que me pareció bien chévere. Lo creamos creo que en el video pasado o lo creé yo detrás de cámara. La verdad es que no me acuerdo. Pero fíjense que en el inventario, en atuendos, tengo uno que va más acorde con lo que vamos a hacer. Que es el atuendo de cazador. Este no. Aunque este está chévere, pero este no. Este de los harapos de criatura, no, 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 no. Vamos a ponernos este. Y ahora sí podemos hacer el papel como tal. Y si nos ponemos en. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí somos el propio Sherlock Holmes a punto de descifrar todos los asesinatos que hay en el Londres victoriano. Vamos a darle, pues. Mira, mira, mira. No me vengas a joder, que estoy ocupado. Y tú elegiste el camino de la muerte, no me molestes. Bueno, dale, pues. Ya que la gente se emocionó con Sherlock Holmes. Me da risa porque en la película también Sherlock Holmes se metía en un poco de peo y él analizaba todo el combate antes de siquiera meterse en el peo. Y por cierto, lo fino es que en la película utilizaba movimientos de Wing Chun porque el Robert Downey Jr. sabe Wing Chun y me pareció excelente eso en la película, espectacular. Bueno, nada, me callo. Vamos a empezar con el asesinato. Porque el niño siempre tiene los asesinatos. Este carajo no es un coño normal. Ah, este caso promete todavía. Sí, más. ¿Verdad que sí? Ha desaparecido un importante detective. Aquí el gato encerrado. Resuélvalo y lo escribiré a la mayor brevedad. Vamos a darle, pues. Es preparado. Fíjense que el asesinato que resolvimos la vez pasada nos tomó una hora resolverlo. Espero poder resolver esto en menos tiempo. Bueno, aquí está Aberline. Vamos a ver qué nos dice. Es amigo mío. Toda la comisaría lo está buscando en este momento. Casualmente vino aquí por una investigación. Creemos que varias personas han desaparecido por esta parte de la ciudad. Vale. Bien, bien. Nos han llegado informes de personas desaparecidas en los últimos meses. El detective Murphy es el caso más reciente y está en boca de todos. Ok, perfecto. Este dato curioso. En la película, para aquellos que no la hayan visto, la del barbero demoníaco de la calle Fleet, era muy... Bueno, no, iba a utilizar la palabra gracioso. Gracioso no era. Pero la trama como tal de la película era que el carajo era un barbero que a sus clientes los asesinaba y él estaba asociado como con una pastelería que estaba al lado de la de su... No, mentira, estaba debajo de su peluquería. Y entonces con los cuerpos de los que asesinaban ellos hacían como tortas, pasteles de carne, no sé, que ellos comen esa vaina y se deshacían de los cuerpos así. Y aquí también hay gente desaparecida, entonces vamos a ver si el asesinato va por esos lares. Igualito vamos a estar pendientes de todo. Vamos a ver, aquí tenemos una pista. Ajá. Bolsa de cuero. Hecha de cuero claro. En la parte de abajo tiene una imagen verde de...
desvaída. Parece algún tipo de cruz. Agujero en forma de diamante. Ok. Chaqueta de mujer hecha de cuero suave cepillado, decorado con agujeros en forma de diamante. Ok. Tanto este abrigo como aquella cartera pertenecían a la misma mujer. Ya vamos a hablar contigo. Quédate quieto. Y esto es... un saco de abono para las plantas. El análisis muestra que está mezclado con pequeños fragmentos de hueso. Uno parece ser un nudillo humano. ¿Sí? Vieron que la vaina se está como que inclinando ahí a esa parte. No van a hacer tortas, pasteles de carne, por lo que veo. Pero sí se están deshaciendo de los cuerpos de alguna forma. Entonces vamos a hablar con Johanna, que es ayudante en la frutería. Lo vi entrando en la barbería cuando iba de camino al trabajo. Ok. En este vecindario hay mucho movimiento. Ok. Bueno. No fue muy útil lo que dijo, pero para algo servirá en un futuro. A ver, tú eres Stephen Bean. Sí, es un hombre raro. Pasaba mucho tiempo por aquí husmeándolo todo. Algunas personas de por aquí desaparecen sin más. Es extraño. George nos hace las entregas. Es increíble. Las flores crecen sin parar. Es muy educado. Siempre le hace regalos a mi asistenta. Una chaqueta, un bolso. Ajá, entonces esta chaqueta y este bolso son los regalos que le hicieron a la asistenta. ¿Y tú eres la asistente, no? ¿Quién eres tú? Ayudante del florista. Entonces George te hace regalito. George es mi amor. Creo que pronto me propondrá matrimonio. Quizás sea hoy el día. Quizá. O a lo mejor lo meta para eso, por estar matando gente. No sabemos. Vamos a ver. Vamos a visitar la panadería ahora. Ay, chamo, una panadería aquí cerca. Ay. Ay, Maracay. Ya se está inclinando más a la película, pa' ver. Ajá, facturas. Facturas pagadas, varias de George por entregas de carne. Ay, chamo. La señora Moffat paga religiosamente y consigue buenos precios de George. Ok. Ojo a esto, fíjense lo que tenemos. Abonos con restos de hueso humano. Y ahora George le hace entregas de carne a esta tip, ¿no? Entonces, qué raro, ¿no? Ahora George reparte abono y también reparte carne. Uy, su negocio hace varias vainas a la vez. Me huele feo esta vaina. Me huele a que Johnny Depp está metido en este teo. Pararé aquí. Caja de carne. Una caja de carne sin etiquetas. La carne tiene un olor un poco raro. Extraño. ¿Tendrán más información sobre lo que ha ocurrido? Ahorita hago el comentario. Estaba aquí preguntando por los desaparecidos. Compró un pastel de carne, se quedó hablando un rato y luego se marchó a la barbería. Y qué curioso que también tienes que ir a la barbería. Coño, mano. Es que tal cual, hicieron la película un caso. Tal cual. Estaba aquí preguntando por los desaparecidos. Compró un pastel de carne, se quedó hablando un rato y luego se marchó a la barbería. Y me imagino que George trabaja en la barbería. Me han comentado que algunas personas han desaparecido, pero yo no sé nada de eso. George trae la carne para mis pasteles. Un hombre encantador. Pago a la entrega. Creo que la trae de una carnicería local. Lo más local que se pueda. A ver, no tenemos más pistas, ¿no? La calle Fleet, todavía nos falta la... Ah, no, la calle Fleet ya está. Ya fuimos a la calle Fleet, la... la peletería, no hemos ido para allá. La floristería y la panadería. Ya vamos a revisar aquí la carnicería un momento. Me imagino que él va a preguntar si George alguna vez le ha comprado carne. El pesado no paraba de husmear. Lo mandé a tomar viento. Me siento orgulloso de la calidad de mi ternera, pero las ventas han caído desde que alguien la vende muy barata por aquí. ¿Qué le pasó a aquel, vale? ¿George? No conozco a ningún George. Sí, muchachos, creo que ya sabemos el resultado de... ¿Todo bien? Vénganse ustedes por si acaso. Radiante. Y
Creo que ya sabemos el resultado de este asesinato muchísimo antes de que lo empezáramos por el título. Pero es que, ¿qué les puedo decir yo? Cuando uno es así, arrechísimamente genio, es que nos teníamos que poner el traje. Nos ponemos el traje y nos da más 20 de inteligencia. Vamos a ver. Ahora tenemos que ir a la peletería. De último vamos a la barbería, que es una peletería. ¿Tengo que entrar o cómo? Ah, no, es aquí. Ajá. Pista encontrada 0 de 2. Las dos pistas están arriba. Vamos a ir a revisar primero las pistas por poder tener que coño al madre hablar con él. A ver, a ver, a ver, a ver. Ajá. Retal de cuero. Una pieza de cuero con un agujero en forma de diamante. Ok, entonces de aquí salió tanto el abrigo como el... ¡Ay, chamo! Están usando la piel para hacer... Están usando la piel de las personas para hacer ropa. La están procesando como si fuera cuero. ¡Ay, chamo! Herramientas de peletería. Claro, peletería es el tratamiento de cuero. Una colección de cuchillos afilados y agujas fuertes y gruesas. También varios punzones. Algunos de ellos empleados para hacer agujeros con formas definidas. Claro, claro, claro. Entonces, de aquí salió tanto el bolso como el abrigo que se le regaló, que le regaló George al asistente del florista. Seguramente el dueño de la peletería nos va a decir que George nos hace unas entregas de cuero y no sé qué vaina, ya van a ver. Vino aquí haciendo muchas preguntas. Creo que estaba contento con mis respuestas. Supongo que hay algunos a quienes llevo tiempo sin ver. Es súper útil, la respuesta desaparece. ¿Por qué le interesa tanto? Era un chico muy estúpido. A veces me entrega cuero curtido, pero tengo muy poca relación con él. Ven a lo que me refiero, ya todo empieza a calzar, fíjate. George, o sea, es que tú tienes que tener, no sé, dos dedos de frente para no darte cuenta. El carajo entrega abono en una floristería. Entrega carne y también entrega cuero. O sea, no sé, mamón, weón. ¿Qué clase de negocio es eso? O sea, es multifacético el tipo, no. No. Y si ya de por sí el abono tiene huesos de humano, está triturando los huesos para poder hacer abono y lo deshacen las plantas. El cuero, la piel de las personas, que me imagino que las degolla no, eso tiene un nombre. Eso no es degollar, eso es... Verga. Ahora no voy a poder dormir si no me acuerdo de esa palabra. Eso es... Marico, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que uno lo hace, uno le quita la piel en Red Dead Redemption también. Eso tiene un nombre. Pero el punto es que le quita la piel a los asesinados, a las personas asesinadas, y se la da al de la pleitería para que la procese como cuero y así cree ropa. Y la carne a la del pastel, marico, todo concuerda. Es tal cual la película, marico, tal cual la película. A ver, esto es sangre. Varias gotas de sangre. Alguien las ha pisado dejando un rastro. Debería volver a indagar más sobre esto. Y bueno, tenemos el rastro hacia allá, ahorita lo seguimos a ver hacia dónde va. Esto es... cuchillas de barbero afiladas. Y tú, mi querido amigo, tú debes ser George. Ah, no, este es Freeney Sod. ¡Uy, Freeney Sod! ¡Freeney Sod! ¡Qué casualidad, Sweeney Todd! Sí, vino a la barbería. No paraba de hacer preguntas. Cuando le corté el pelo, descubrí que tenía un tatuaje en el cuello. Era una cruz celta verde. Tiene razón. Ha habido muchas desapariciones en los últimos meses. Algunos de ellos eran clientes míos. Estoy intentando dejar el alcohol. A veces me tiembla la mano cuando estoy afeitando. George pasó por aquí antes de cortarse el pelo. Quería arreglarse para su novia. Lleva un tiempo saliendo con Joanna, la chica de la floristería. Me dijo que por fin había ahorrado suficiente para proponerle matrimonio. Ya. Y ahora vamos a la... ¿Qué es? ¿Qué pasa? Ajá. Y ahora tenemos que seguir el rastro. ¿Qué es lo que te pasa, Val? ¿Te pica?
Y a un arranque. A ver, ¿qué es esto de aquí? Ah, no, tengo una vela. ¿Dónde están las pistas? Permiso. Libro de cuentas. Ah, esta es la casa de George. Ok, libro de cuentas. Una lista de recogidas y entregas. Las recogidas son misteriosas. Las entregas son carne entregada a la panadería, aburro entregado a la floristería, fuero entregado a Tobías, fuero entregado al peletero. ¿Quién será Tobías? El total indica un negocio próspero, pero el proveedor se queda con la mayor parte de las ganancias. Ok, entonces hemos estado entendiendo mal hasta ahora todo lo que ha estado sucediendo, porque a pesar de que George está involucrado, George es el mensajero, entonces a lo mejor él ni siquiera se entera de lo que está pasando. Vamos a darle el beneficio de la duda, aunque el primer sospechoso claramente es George y está muerto. Perfecto. No, este es el inspector. Ah, no, este es George. Se murió. George lleva muy poco tiempo muerto. En el pecho tiene una herida de punzón, un agujero con forma de diamante. Si lleva muy poco tiempo muerto, quiere decir que el asesinato anda por ahí. Recién asesinado. Buen precio. Carne para pasteles, abono, tal, tal, tal. Proveedor, herida punzante. Y aquí tenemos otro libro. Mira aquí, huellas. O sea, que sea quien sea que lo mató, subió por la pared. A ver, diario. Una entrada del diario indica que George alberga cada vez mayores sospechas sobre sus entregas. Ahora que he ahorrado lo suficiente para proponer matrimonio a Joan, he escrito a un detective advirtiendo acerca de mis sospechas sobre el verdadero origen de los productos que entrego. Ok, fíjense en esto. Curioso todo ahora. George era el mensajero. George era el que entregaba todas las cosas. Todos los restos de los cadáveres, pues, y él ya estaba claro de todo. Sin embargo, no sé quién es el proveedor. Y ahorita está muerto. Entonces ya, como principal sospechoso, no nos sirve. Porque aunque estuviera involucrado, no lo podemos acusar. Ahora, como esto claramente lo están sacando de la película, el principal culpable viene a ser el barbero, ¿no? Sweeney Todd. Pero vamos a ver si podemos sacar un poco más de información aquí. Quería que se pasara por aquí para ver su nuevo corte de pelo. Estará en casa. Oh, espero que me pida matrimonio pronto. Lo dudo, mía. Ok, bueno. Este está fácil, pero claro, es por la película. La película te lo dice. Bueno, estos trajes que están aquí son hechos con piel de humano, ese abono es hecho con huesos de humano, la carne que se están vendiendo más económica es humano, George era simplemente el que hacía las entregas, el proveedor se desconoce, el detective fue contratado por George porque tenía sospechas sobre la procedencia de las cosas que le estaba entregando, el detective sigue desaparecido. Tal parece que no nos interesa encontrarlo porque ya tenemos que hacer una acusación. Y lo último que se sabe de George es que se fue a cortar el cabello, ¿no? El barbero se llama Sweeney Todd o una verga así. Y en la película el asesino era Sweeney Todd, así que vamos a acusarlo sin más, ¿no? Otra cosa importante aquí es que sea cual sea el asesino, pues pisó la sangre que dejó un rastro hasta aquí y de alguna forma subió por la pared. Y lo mató. Va con una herida punzante. Ahora, antes de hacer una acusación, lo que me parece raro es que está recién asesinado con agujeros en forma de diamante, ¿verdad?
esas herramientas son de las que procesan el cuerpo. O sea, por más que me que todo me incline a decir que el barbero es el asesino, el barbero no tiene ninguna herramienta en forma de diamante. O sea, tiene cuchillas de barbero, pero hasta ahí. ¿Ves? O sea, que ahí... Debería volver y averiguar más información. O sea, alguien pisó eso, pero él tiene son cuchillas. Él no tiene en forma de diamante nada, ¿o sí? Cuchillas de barbero afiladas. Tiene razón. Ha habido muchas desapariciones en los últimos meses. Algunos de ellos eran clientes míos. Estoy intentando dejar el alcohol. A veces me tiembla la mano cuando estoy afeitando. George pasó por aquí antes de cortarse el pelo. Quería arreglarse para su novia. Lleva un tiempo saliendo con Joanna, la chica de la floristería. Me dijo que por fin había ahorrado suficiente para proponerle matrimonio. Ya va. Un momento. Ya, déjame setear esto, lo de Twitch, igual. Va a estar pendiente de lo que está pasando. ¿Me aseguro, man? Ok. Ajá. Fíjense que cuando... George pasó por aquí antes de cortarse el pelo. Y cuando vamos a la sangre, él estoy dice... Estoy intentando dejar el alcohol. A veces me tiembla la mano cuando estoy afeitando. Fíjate en esto. Está afeitando, ¿no? ¿Y este de aquí atrás quién es? Bueno, dormido está, por lo menos. Ajá, vamos a poner un poquito en su situación. Estaba intentando dejar el alcohol y a veces le tiembla la mano cuando está afeitando. Entonces, se puede haber dado el caso de que un día estaba intentando afeitarle la barba a alguien, pero estaba borracho y le cortó el cuello y no encontró más solución que deshacerse de ese cuerpo. Y no le pasó una sola vez, o sea, le pasó varias veces. Imagino yo que George de alguna forma se enteró. No, que el barbero, vamos a llamarlo Sweeney, se enteró de que George había contratado al detective y para que dejara de estar haciendo, de echarle paja prácticamente. Lo mató. Pero todo tendría sentido si, solo si, aquí faltara una herramienta. Vino aquí haciendo muchas preguntas. Creo que estaba contento con mis respuestas. Supongo que hay algunos a quienes llevo tiempo sin ver. ¿Por qué le interesa tanto? Era un chico muy estúpido. Entonces esto es lo otro. Aquí está la colección completa. Y fíjense que el rastro va desde esa vaina de sangre hasta la casa de George. Pero está justo aquí enfrente. Es que sería muy fácil, ¿sabes? O sea, si... Sería muy fácil acusar al barbero. Porque es que, claro, uno por la película dice, nada, es él, porque se llama Finito. ¿Y qué tal si quien hizo este... Vamos a llamarlo el desarrollador o el guionista de esta misión, lo hizo a propósito? Lo puso así porque sabía que iban a haber personas que habían visto la película y que iban a asociar inmediatamente que el asesino era él. Pero es que el arma con el que se mató a George es un arma de punta de diamante. Y el único que tiene esa vaina de punta de diamante es el de la pletería, la juro. Más nadie. La casa de George ya sabemos que tiene la vaina. La calle Fleet es donde está el desaparecido, pero más nada. La floristería
No tiene más nada. A ver. La carnicería ni se entera. Esta tampoco se entera. Simplemente recibe la carne y ya. Ya hay un cofre, no hay cofre. Ah, no, aquí es la carne. Con el olor raro. Los de la floristería tampoco saben un coño. Y en calle Flint no hay nada. Realmente no hay nada. Más que lo que sabe Aberlan. No hay ni pistas ni nada. O sí. No, simplemente está Aberlan. Vamos a acusar a Aberlan, vale. Ah, mira, si lo podemos acusar. Nos han llegado informes de personas desaparecidas en los últimos meses. El detective Murphy es el caso más reciente y está en boca de todos. O sea que aquí vamos a tener que resolver este por descarte, porque por lo menos ninguno de la floristería es. Ninguno. ¿Por qué? No te puedo dar un argumento de por qué, pero ninguno, o sea. Sí, es un hombre raro. Pasaba mucho tiempo por aquí husmeándolo todo. Algunas personas de por aquí desaparecen sin más. Es muy educado. Siempre le hace regalo. Ok. Lo vi entrando en la barbería cuando iba de camino al trabajo. Lo vi entrando en la... En este vecindario hay mucho... George quería que se pasara por aquí para ver su nuevo corte de pelo. Estará en casa. Oh, espero que me pida matrimonio pronto. ¿Ves? Entonces, fíjense, George era el que entregaba toda la vaina. Y la última vez que se vio, o sea, el detective estaba haciendo todas las preguntas, papá. El detective no tiene nada que ver aquí, el punto es George. O sea, George iba a cortar el pelo. Y listo. Ya investigamos en donde hacía las entregas, que es la floristería, la carnicería, pero el carnicero nunca conoció a George, así que la carne las obtenía de otro lado. Y la de la panadería no se entera de nada, simplemente compra carne barata. Si vamos a la barbería, que esto era lo que me parecía curioso, primero, no hay ningún tipo de herramienta con punta de diamante, simplemente están sus hojillas, sí, están afiladas, pero hasta ahí. Aquí tenemos la pleitería, que aquí sí hay herramientas de esas, y este me parece muy chocón de paso, ahorita como que ya está encajando todo. ¿Ves? Entonces vino George y se fue a la barbería. Pan. Pero antes de ir a la barbería, el primero fue a su casa. Sí, por cualquier motivo, ¿no? Entonces aquí había sangre, tal, y se fue. George pisó esto y se fue a su casa. Fin. Entonces si le preguntamos a él la sangre, estoy dice... Estoy intentando dejar el alcohol. A veces me tiembla la mano cuando estoy afeitando. Entonces puede que la sangre sea de él que se cortó, no sé, y se esparció la sangre ahí, qué sé yo. O hay sangre por ahí, no veo. Pero el punto es que en George, fíjense lo que dice. George pasó por aquí antes de cortarse el pelo. Pasó por aquí antes de cortarse el pelo. George pasó por aquí antes de cortarse el pelo. Quería arreglarse para su novia. Lleva un tiempo saliendo con Joanna. O sea, pasó por aquí antes de cortarse el pelo. Pero sí se lo cortó. O sea, antes de cortarse el pelo, él pasó por aquí. Quiere decir que en algún punto de la historia sí se cortó el pelo. Pero sí se lo cortó, eso es lo que no tengo la certeza. Porque él pasa por aquí, ¿verdad? Pisa esto, aquí hay hojillas, aquí no hay ningún tipo de herramienta. Y él, no sé, de alguna forma se va para acá, para su casa. Taca, 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 camina todo, dejó el rastro fino, ¡fum! Ahora, ¿qué pasa? Esta es la pleitería. Y aquí sí hay herramientas. Las herramientas están completas, no falta ninguna, ¿verdad? Y no hay ninguna mancha de sangre ni nada por el estilo. Entonces, él entró a su casa por la ventana, que tiene todo el sentido del mundo, porque es su casa y entra por la ventana. A lo mejor fue a, no sé, encontrarse, a lo mejor se iba a encontrar con el detective. Y pum, lo sorprenden y le meten el coñazo. La puñalada, mejor dicho. Lleva muy poco tiempo muerto, en el pecho tiene una herida de punzón, un agujero con forma de diamante. ¿Y ya? Entonces sería muy fácil acusar al barbero. Y ojalá que no me vaya a equivocar, ojalá que no. Porque hasta ahora llevamos de los tres asesinatos que hemos hecho, los tres los hemos hecho bien a la perfección. Hemos encontrado al asesino a la primera.
y una parte de mí quiere acusar al barbero. Pero el arma, el arma que lo mató no es de barbero. El arma que lo mató es de este tipo y yo lo voy a acusar a él. Te voy a acusar a ti porque... ¿Por qué le interesa tanto? Era un chico muy estúpido. A veces me entrega cuero curtido, pero tengo muy poca relación con él. No, ya va, espérate. Verdad, él es una de las personas que le entrega. ¿Qué le pasa al pajú a qué? Ya, vamos a pensar, vamos a pensar. Estoy entre dos, el barbero y el otro loco. Dice, una lista de recogidas y entregas. Las recogidas son misteriosas. Las entregas son carne entregada a la panadería, abono entregado a la floristería, cuero entregado a Tobías, cuero entregado al peletero. El total indica un negocio próspero. Porque entrega cuero a dos vainas distintas. O sea, si Tobías es el peletero. Esto no me gusta. Es que eso es lo raro. O sea, si Tobías es el peletero, ¿por qué lo pone dos veces? Entrega de York, agujero en forma de diamante. Una pieza de cuero con un agujero en forma de diamante. Voy a acusar al barbero, morí. Ya, no me voy a estar calando huevona. Siento que hemos perdido mucho tiempo intentando culpar al... a Tobías. Pero es que Tobías... A lo mejor están haciendo los asesinatos con ese cuchillo, con ese punzón especial para que al final se incrimine a Tobías. De hecho, todo apunta a que Tobías es el asesino. Por el arma. Pero no, o sea, el asesino aquí es... Es este barbero. Sí, exacto. Vino este carajo. Sí, no, claro, o sea, vio que se iba a ir para allá. Fue, lo mató. Las entregas las hace él. Eres tú. George pasó por aquí antes de... Tiene razón. Estoy intentando dejar el alcohol. Lo único que hice fue cortarle el pelo. ¿Qué tiene eso de malo? Ah, nos equivocamos. Bueno. Heladilla, no joda. Se fue este pajú. Y si no es, la cagamos. Estaba a punto de averiguar el paradero de los desaparecidos. Los repartimos entre el panadero, la florista y yo. Ha resuelto ese misterio astutamente.
Un crimen muy desagradable. Buena madre. Buena madre. Perfecto para el penique del señor Raymond. Buena madre, bro. Y eso que sabía. Pusieron la vaina a propósito para que no se equivocara. Y me di cuenta de la vaina y uy, me equivoco. Puño a la madre. Bueno, para ver. ¿Hasta un detective puede perder el rumbo si se trata de negocios perversos? Estaba acercándose demasiado el detective Murphy a una fuente secreta de materia prima. Un peletero había adquirido la costumbre de secuestrar a sus vecinos, despellejarlos y descuartizarlos. Hacía curtir sus pieles para conseguir cuero, trituraba los huesos para hacer abono y vendía la carne a un buen precio a los proveedores de pasteles de carne. Y todo esto repartido por George. Completamente ajeno a todo, así yo tenía el maníaco un macabro placer viendo cómo los habitantes de la calle Free consumían generalmente sus víctimas. Pegato. Digo yo. Bueno, no nos dieron todo, pero lo resolví. Pero no, me da rabia que no pude resolverlo a la primera. Joder. Indicador de progreso. Bueno, nada. Listo. Vamos a reivindicarnos con el otro. Puño de Dios. Y mira que lo sabía, weón. Mira que sabía. ¿Qué será? Vamos con el misterio del profesor que murió dos veces. Esta vez a la primera. No hay que dudar de nuestros instintos de detective. La rechera, weón. Joder. Ah, pues montes. Que no la tengan escapado. Así se hace. Vámonos. Es que claro, es que lo hicieron a propósito. Sabían que uno se iba a equivocar. Es que yo dije, está muy... No. La madre de... Qué picado. Qué picadísimo. Listo, pues. Enfoquémonos otra vez. El barbero que murió dos veces. Listo, todo listo. Vamos a echarle bola, pues. La madre, el barbero demoníaco de la calle. Este caso es muy interesante. Perfecto para horrores a un penique. Un profesor muere dos veces. Eso es una vez más de lo normal. El doble de ventas. Pronto todos reconocerán mi nombre. Y el del carajito, ¿viste? Pues el carajito también te está ayudando. El niño que se caga. Vámonos, pues. El cuerpo muestra señales de una terrible pelea. Presenta un corte profundo en la frente que parece quirúrgico. El corte llega hasta el mismo cráneo. O sea, de aquí hasta aquí, ¿no? Es lo que entiendo. A lo mejor fue un machetazo. Pistas encontradas, una de 7. Me imagino que el cuerpo es una pista, ¿vale? Escultura, una talla intrincada, de evidente origen africano. Tiene un pequeño hueco donde pudo esconderse algo. Ok. Vamos a seguir subiendo. Caja, una caja de madera abierta enviada desde el mismo Londres. Lleva escrito, debe ser abierta por el profesor Bing personalmente. Teniendo esto en cuenta, debería hacer más preguntas.
Carta legal. Una carta reciente del profesor Bing de su abogado. Mi querido doctor Bing, claro que puedo arreglar su testamento para disuadir a su hijo del matrimonio con la joven dama en cuestión. Una renta anual que sea suspendida en el caso de que se produzca dicho matrimonio será suficiente. Ok. Si como sospecha los intereses de ella son económicos, esta cláusula apagará sin duda su interés. Debería por su volver a interrogar a un sospechoso. Ok. Carta de un colega. Estimado profesor Ping, mi viaje de investigación ha sido un gran éxito. He logrado comprobar personalmente varias de las extrañas costumbres que enumera en su brillante libro. Una vez más quedo asombrado por su genialidad, profesor Sims. Vaya, se me olvidó preguntar algo. Y bueno, ya tenemos una nueva persona que interrogar, que es el profesor Sila. Y esto es un cofre. Ok, tal parece que el tipo este tiene un hijo, que seguramente vamos a interrogar también. Asco, una araña. Esto es lo que está en la vaina allá abajo. Araña muerta. Una araña muerta grande y peculiar con las patas recogidas. Eco. Y falta una todavía. Una pista. Pero no sé si tengo que seguir subiendo o ya está abajo. Ah, no, está abajo, está abajo. Vamos a bajar. Bueno, que tiene un hijo, que tiene una prometida, que el papá piensa que es interesada. Entonces, como es una interesada, quería arreglar su testamento, que tuviera una cláusula de que, bueno, si el carajo, el niño hereda todo, el carajo hereda todo, pero que si se casa con esa tipa, se cancela todo lo que pueda heredar. Y esto es... carta personal. Amor mío, no acabo de comprender la antipatía que despierto en tu padre. Temo que tomará medidas para romper nuestro compromiso. Debes asegurarte de que te cases conmigo o no. Serás el heredero de lo que te corresponde cuando llegue su hora. Tu prometida Virginia. Tiene nombre de perro. A ver. Vamos a hablar primero con la... con ella. Ángela. Okay. Es terrible. El profesor murió de un ataque al corazón hace unos días. Y hoy lo escucho llamando a la puerta. Le abro y lo veo desangrándose y dolorido. Intentó decir algo, pero cayó muerto. ¿Otra vez? ¿Una araña? Será mejor que la quite de aquí. A Emmett le aterran las arañas. No dejaba de decir, va queso, una y otra vez. ¿Qué significa? Va queso, a lo mejor es africano. Recibió esa estatua hace unos días. Pensaba que era una maravilla, pero él me dijo que era bastante común. Desconozco el remitente. Ok, entonces el tipo no lo mataron aquí, capaz lo mataron entrando, cerca aquí de su casa. Le metieron un machetazo y he muerto dos veces porque le había dado un infarto y pues lo revivieron. O sea, pues ahí el misterio de por qué murió dos veces. O sea, pues le dio un infarto y ya. O sea, no es poca cosa, pero sobrevivió un infarto. Es impensable. Era tan buen hombre. Seguimos de luto desde el entierro. Lo enterraron ayer en la parcela familiar. ¿Qué? Es impensable. Era tan buen hombre. Seguimos de luto desde el entierro. Lo enterraron ayer en la parcela familiar. ¿Qué? Es impensable. Era tan buen hombre. Seguimos de luto desde el entierro. Lo enterraron ayer en la parcela familiar. ¿Enterraron a qué, chico? Si él está aquí. Ya. Vamos a hablar contigo otra vez. Ah, no, ya no puedo. Ah, okay. Ya lo voy a explicar. Mi padre era un ilustre antropólogo y también explorador. Se hizo un nombre investigando las prácticas de una pequeña aldea en el Congo. Sus colegas universitarios le mandaban bagatelas desde el extranjero. No es momento de hablar del testamento. Es cierto que mi padre y mi prometida no se llevaban bien, pero estoy convencido de que se harían amigos cuando la conociera a fondo como nuera. Ok, Emmett es el hijo, ella es la sirvienta. Ya, que se pone más compleja la cosa. No es que le dio un infarto. Fíjense que el tipo era...
pues antropólogo, no sé a qué se dedican los antropólogos, la verdad. Pero el punto es que él estaba haciendo investigaciones de una aldea extraña en África, ¿verdad? Entonces, los profesores, amigos de él, estaban allá investigando la vaina y le mandaron esto, ¿no? Una estatua que ocultaba algo en su interior. Entonces, imagínense ustedes que le llega la caja, ¿verdad? Le llega la caja con esa estatua en el interior, la saca, la coloca en algún sitio tal, y de la estatua sale esta araña. Y esta araña es viene de allá, de África, quién sabe qué hace, pero el punto es que lo pica. Y el veneno no lo que hace es darle una especie de paro cardíaco, que para la época ellos entendieron, bueno, nada, se murió. Entonces, ¿qué pasa? Vienen y lo entierran. Eso explicaría por qué ellos estaban de luto, porque lo habían enterrado ayer. Y llegó en la noche, por lo que recuerdo vagamente de lo que dijo la sirvienta. Y venía desangrándose porque a lo mejor alguien lo vio que salió de la tumba y lo remató. Entonces ahora, ¿quién estaría interesado en rematarlo para asegurarse que esté bien, 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 bien muerto? ¿Sería la esposa o el mismo carajo? El mismo hijo, forzado por la esposa, ¿no? O sea, y ni siquiera porque la esposa lo esté exigiendo que lo mate, sino por engatusado por la esposa, mejor dicho, engatusado. ¡Listos para el bombardeo! ¡Todos juntos! Ajá, bueno, entonces fue eso, ¿no? Sacó la estatua, salió la araña. La araña lo picó, le causó un paro cardíaco temporal. La gente pensó que se había muerto, entonces lo fueron a enterrar la vaina. Pasó el veneno, se despierta, sale de la tumba como puede. Alguien que se entera de eso al tiempo, que no le interesaba que él siguiera con vida, se asegura de que muera. Y sus últimas palabras fueran en africano. Entonces ahora hay que asegurarse o buscar qué significa ese africano que él dijo. Es paqueso, ¿no? Paqueso. Vamos a ver. Pañuelo. Un pañuelo de encaje con bordado rojo. Es un pañuelo de mujer. Idéntico al del cementerio. Ok. Un recibo sospechosamente poco descriptivo por 7 libras. Y aquí no hay más nada. Está ella, pero voy a hablar con ella después. Una foto de una araña. Muy bien, ya estamos avanzando. Ilustración de araña. Ilustración de una araña similar a la encontrada muerta en la casa de Bing. Una anotación explica que es una rara araña boliviana cuyo veneno es un potente tranquilizante. ¿Ven lo que le estoy diciendo? Entonces, le mandan una estatua, ¿verdad? Un profesor le mandó una estatua de África, del pueblo que le estaba investigando, con un hueco, con la araña en el hueco esa metido. Salió, lo picó, se desmaya, al nivel de que parece que le dio un infarto y se murió. Todo el mundo se lo cree, lo intentan matar. Ya todo está calzando. Ya vamos a hablar contigo, tú eres el profesor no sé qué ver. Caja pequeña, una caja vacía con la identificación Arachnid arpadectus. ¿Tendrán más información sobre lo que ha ocurrido? En esta caja venía la araña de dónde es que era, de Bolivia, de Colombia, no me acuerdo. Aquí hay otro profesor. Este es el profesor Silas. Este es el que le envió la vaina, a lo mejor, no recuerdo. ¿Y esto? Para ver. Pedestal, un pedestal sin nada encima. Sin embargo, en una etiqueta identificativa escribe máscara tribal Baguetsu, un chacal. La máscara no está, ok. Libro escrito por el profesor Bing. Las intrigantes costumbres del África profunda. Un capítulo completo ha sido arrancado. Se me olvidó preguntar algo. Una nutrida biblioteca de libros antropológicos. Bastantes de ellos están escritos por el profesor Bing y muy manoseados. Y un cofre. Todavía falta una pista. No sé cuál me estoy dejando sin revisar.
Ya no puedo subir más. A ver, allá abajo hay algo. Yo sabía que ese cofre había que revisar. Una madre. Este de aquí. Ok. Tratado escrito por el profesor Wilson. Sobre una extraña araña boliviana, un pasaje destaca que su veneno induce a un estado similar a la muerte y que ciertas tribus andinas usan el veneno durante ritos de iniciación en los que los niños experimentan una muerte simbólica que dura dos o tres días. Debería volver a interrogar a un sospechoso. Correcto. Bueno, vamos a empezar a interrogar de abajo hacia arriba. Primero contigo. ¿Tú eres? Ah, tú eres la novia del tipo. Un hombre encantador y pudiente. Ojalá hubiera vivido para bendecir mi compromiso con su hijo. Lamento mucho oír eso. ¿Sabe con certeza si se llegó a hacer ese cambio? No es tu problema. Esperaba que no lo encontrara. Me temo que parte del profesorado compra cadáveres para fines de investigación. ¿Se da por sentado en la facultad? Ok, entonces tú eres parte de la facultad también. Ya veo... Te veo como tus añitos. O cara de bicho. Por lo menos te veo cara de bicho. Narcovich. Ah, ahí tú eres. El doctor Wilson, ok. No me acuerdo quién eres. Un compañero sobresaliente. Era un escritor prolífico. Nadie estará nunca a la altura de su sabiduría. Estoy muy disgustado. Llevaba años estudiando a un espécimen parecido. Escapó hace algunos días. Seguro que fue culpa de la mentecata de la asistenta Virginia. Okay. Mi tema de la tesis. Mis colegas sudamericanos me han dicho que este arácnido solo se encuentra en los Andes bolivianos. Un ejemplar fascinante. Ok, entonces la araña que encontramos muerta ya era para la tesis del pana, aunque... Okay. Qué bicho, weón. O sea, una cosa es asesinato, pero meterse con la tesis del pana ya es más allá, man. Ya es abuso. Las ciencias antropológicas han perdido a uno de los mejores. Revolucionó el campo. Espero sinceramente poder heredar su legado. ¿Quién es ese? Perdone, me cuesta leer. No sé dónde he puesto mis gafas. Hace poco viajé a África para seguir investigando sobre la tribu indígena que el profesor Bing descubrió hace tiempo. Ok, entonces creo que fue él el que le envió la estatua. Virginia aprovechó, como es asistente de la facultad, metió la araña en la estatua. Eso explicaría por qué le falta la araña al doctor Wilson. Porque Silas le mandó la estatua y porque la araña está muerta en casa de del otro pajú. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el profesor? Ya se me olvidó el profesor. Pero ahora podemos concluir que al menos la primera muerte fue ocasionada por Virginia. Al menos la primera. Porque hasta ahora no hemos visto ninguna razón por la que los profesores lo hayan querido matar. De hecho, el boliviano estaba pendiente de su tesis y el otro ni se entera. Y el otro lo admiraba mucho. Pañuelo, un pañuelo de encaje con borde rojo. Idéntico al de la universidad. ¿Y por qué dice idéntico al de...? No vi ese pañuelo, no me acuerdo de haber visto ese pañuelo. A ver, aquí es donde estaba enterrado, ¿no? Cripta familia de los Bing. La cerradura está rota, la puerta está entreabierta y el atado del profesor Bing me vacío. Parece que le debo otra visita a alguien. Siete libras esterlinas. ¿Información sobre lo que ha ocurrido? Es el dinero del pana, porque él compra cuerpo. ¿Y esto es? Un abrigo viejo y desgastado. En un bolsillo hay una nota arrugada. Esta es la suma acordada por la operación de ayer por la noche. Ah, fíjate. Un recibo sin nombre por 7 libras. Allá están las 7 libras.
ese abrigo con la nota que dice por la operación acordada. Se aseguraron de que la araña le picara al doctor. El doctor se desmaya, cae en un aparente paro cardíaco, que está muerto tal, y le llevan el cuerpo a este tipo que acordaron en meterlo en la cripta encerrado. O sea, lo iban a matar prácticamente asfixiado. ¿Ha vuelto? Es la primera vez que ocurre en mis 35 años de sepulturero. Yo tumba. Mismo vi al hijo cerrar la tumba. Ok. ¿Profanar tumbas? ¡Me insulta! Acabaría en una celda, en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, a veces vendo algún que otro cuerpo. Hay que ganarse la vida, ¿no? Vi la cerradura y lo dejé en una carretilla detrás de su tumba. Estaba oscuro y no podía ver nada. Pero alguien vino y se llevó al viejo profesor. Está todo embarrado. Podrá ver las huellas. Ya va, un momento. Un momento. Ya va. Ok. Lo metieron en la cripta, ¿verdad? O sea, el veneno dura de 2 a 3 días. Lo metieron en la cripta. Luego él forzó la cripta para vender el cuerpo, lo dejó en la carretilla y luego desapareció. O sea, asumo yo que el tipo se despertó y se quiso para su casa. Eso explicaría cómo salió de la cripta. Ajá. Está claro que 7 guineas es mucho para un tipo como yo. Soy prudente con el dinero y lo guardo para imprevistos. Bien. Ajá, ahora otra cosa. Él dice que todo está lleno de barro. Que hay unas huellas, pero ¿dónde están esas huellas? Ah, aquí está. Ajá, barro. Hay que seguir el barro ahora, ya va. Barro. Barro. Más barro. Barro. Ya vamos a llegar. Uy. Coleccionable. Ajá, y entraba a esta casa de aquí. Casa abandonada, a ver. Ajá, herramientas. Entre ellas una sierra y un martillo pequeño. La sierra está manchada de sangre. Eso explicaría el corte que tenía en la cabeza el doctor. O sea que la sierra fue el arma homicida. Y el martillo, me imagino que pusieron la sierra en la cabeza y le dieron el martillo. A ver, página suelta de un libro sobre los paguesos. Describe ceremonias rituales que requieren máscaras sagradas, incienso y cántico. Coño, no me digas que... ¿Y esto es qué? Cenizas, un pequeño montón de cenizas perfumadas y apagadas. O sea que si estaban estos, las cenizas del incienso, un poco de sangre, la máscara para el ritual. Chacal tallada en madera. Un capítulo completo arrancado del libro del profesor Bean. Las integrantes costumbres del pueblo africano profunda. El capítulo describe una antigua costumbre en la que el miembro de la tribu Bagetsu. Ingieren ceremonialmente el cerebro aún vivo de sus mayores más respetados para así heredar su sabiduría. Señoras y señores, ya sabemos quién fue el asesino. Esto era lo único que faltaba. No hay para dónde coger. Si nos dice... que hagamos nuestra acusación, ya está listo. Ah, no, continúo investigando. Vamos un momento a la universidad, pero ya les voy a explicar lo que está pasando. Ok,
Mira, yo diría que la culpable de la primera muerte de la araña es Virginia. Porque es que todo apunta a Virginia, ¿no? Porque el papá era el que se oponía al matrimonio entre el hijo y Virginia. Entonces uno pudiera pensar, no, Virginia agarró la araña del otro carajo, la metió en una caja junto con la estatua del pueblo africano que el profesor el otro estaba estudiando. Salió la araña, lo picó, el veneno hizo su efecto y pareció que se había muerto. Pues lo velaron, toda la pendejada tal. ¿Qué es lo que pasa? Le pagaron al tipo del cementerio para que sacara el cuerpo y revendelo por ahí, qué sé yo. Pero alguien se lo llevó, ¿verdad? Quien se lo haya llevado conocía de la tribu africana, conocía el ritual, conocía por qué se hacía ese ritual. Y por lo visto, el ritual, o sea, el resultado final del ritual era adquirir la sabiduría de alguien respetado. Y el culpable es él. O sea, el culpable no hay vuelta de hoja. O sea, él es el culpable porque él admiraba mucho a ese profesor. Entonces, aquí había una máscara. La máscara no está. Le preguntamos sobre el libro. Él no puede leer porque le faltan los lentes. Se nota que todos estos libros están manoseados porque él se leyó todos los libros de la vaina y todos los libros están escritos por el profesor Bing. O sea, él conoce los rituales, conoce al profesor, lo admira. Le faltan los lentes, que los lentes los encontramos en la casa abandonada donde estaba todo puesto para el ritual. Había incienso, había manchas de sangre, estaba la sierra, estaba la máscara ceremonial. Seguramente conocía cómo hacer el ritual. O sea, estaba todo. Lo único que falta es que hablemos con ella, pero es que vamos a hablar por hablar. El asesinato lo hizo el tipo. O sea, porque es lo que quería, que de tanto admirarlo, él quería también tener su sabiduría y que no se perdiera. Sí, eso es mío. Perdí uno parecido probablemente en el funeral. Estaba muy disgustada. Y entonces, para poder quitarse el peo de encima, dejó el pañuelo en ¿cómo se dice? En puntos específicos para que la culpa le cayera a la tipa. Porque a lo mejor él estaba al tanto de cómo era la situación entre el matrimonio del hijo y la caraja. Y dijo, bueno, nada, hago el ritual. Y en caso de que una vaina, que culpen a la tipa. Y lo que él llegó diciendo, o sea, él llega a la casa y llegó, no llegó diciendo Bakeso, llegó diciendo Bagetsu, que es la tribu africana que hacía el ritual. Y bueno, compadre, usted se acaba de equivocar, porque usted fue. Necesitaba sus conocimientos para convertirme en el mejor antropólogo del Imperio Británico, y su querida tribu de salvajes dispuso el método. El profesor Silas es especialmente astuto y repelente. El señor Raymond estará encantado. Quita. A ver, el reconocido profesor Bing, exacto, fue la víctima de una trama diabólica urdida por un colega y antiguo acólito. El profesor Silas, usando un potente veneno de araña, Silas indujo a su mentor en un coma profundo. Llegó al extremo de tratar de ingerir el cerebro del Dr. Bing para adquirir su conocimiento. Sacó la idea de la tribu africana que el propio Bing había descubierto. Es evidente que Silas estaba desequilibrado, ya que esperaba superar al resto de antropólogos consumiendo los sesos de su mentor. Descanse en paz, profesor Bing. La Real Sociedad Antropológica lamenta su pérdida. ¿Qué les puedo decir? Ya de un minuto. Ya volví.
Ok, fijo. Fino, fino, fino. ¿Este qué hora es? No, sí, ya es hora. Pero fino, logramos resolver los dos asesinatos. Verga, la caja del tren llena. Vamos a ir a coger esa plata de una vez. Todavía sigo picado por lo del barbero demoníaco de la calle Fleet. Me dejé engañar por la película, estaba confiado, ¿no? Más fue la confianza que el análisis del caso. Y nada, no se pudo hacer más nada. Pero este fue muy fácil. Este fue muy, 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 muy fácil. O sea, todo parecía un pedo de Virginia, pero Virginia, a pesar de que se ve que es interesada, no fue la culpable del asesinato. O sea, hasta ahí no llegó. Vamos un momentico. Como ya nos vamos a resolver el caso, me voy a poner mi traje otra vez. Al de varón, líder de una banda de inadaptados. Y nos vamos a... ¿dónde está el mapa? Mapa. Mira, estamos aquí al lado del caso, pero no. Lo voy a dejar para el directo del martes. Pero igualito nos faltan casos. Me imagino que al hacer ese se nos desbloquean los otros dos. ¿Dónde está el tren? Vamos. Uy, me estoy picado con el asesinato de... del barbero demoníaco de la calle Fleet. Carrachera. Y mira que estaba entre esos dos. Pero yo dije, nada, el barbero lo mató e incriminó al otro. Pero... vamos a agarrar el platico aquí. 8.800, ¿cómo que eso es todo lo que me ha dado? Si a mí me han dado 10.000 aquí. La gran caga. Listo. Y yo creo que ya. Bueno, chicos, hasta aquí va a estar el directo de hoy. Un directo corto de una hora. Lo empecé tarde. Pero espero el martes empezarlo a la hora correcta, ¿no? Que serían a las 10 para así tener al menos 2 horas de directo. Pudiéramos hacer 2 asesinatos aquí y luego nos podemos pasar a otro juego. Bien pudiera ser Fall Guys, pudiera ser el GTA. Todavía tengo unos robos que hacer en GTA. Como les había dicho en el directo anterior o en videos anteriores, si saben de alguien o si ustedes mismos... les gustaría jugar GTA y ayudarme con los robos, perfecto. Ustedes me avisan, me escriben por el chat. Me pasan su nickname y hacemos el robo. Sin ningún peo. O también me pueden... podríamos jugar Red Dead Redemption 2. O algún otro juego, o sea, tengo demasiado. Tengo Skyrim. Outlast, no. No lo voy a jugar. No me voy a lanzar ese champurita. Pero sí. Cualquier cosa ese día cuadráramos. También tengo el Elden Ring, pero es que nunca he jugado ninguno parecido de esa temática, ¿sabes? O sea, la temática tipo Dark Souls, creo que son parecidos, a menos que sean de la misma empresa. Y tengo entendido que la vaina es super yuca esos juegos. A ver, rapidito aquí sin que nos vean. ¡En marcha! No nos vieron. Bien. Bien. Y bueno, nada, chicos, espero que les haya gustado el directo de hoy. A mí me gustó mucho hacer los dos asesinatos. Sigo picado porque no descubrí el anterior a la primera. Y eso que estaba enfrente de la oficina, yo decía, tienes que ser tú, porque tú eres el único que tiene este tipo de herramientas y tal. Pero lo que me hizo flaquear, lo que me hizo flaquear fue el libro donde tenía la contabilidad. Porque en la contabilidad se había puesto al tipo 2 veces, o sea, a Tobías. Y se había puesto al de la pletería, que eran el mismo. Entonces eso era lo que no cuadraba, lo que no entendí. Pero bueno, ya el próximo martes hacemos 2 asesinatos más. Creo que nos faltarían 5.
para estar seguro, indicador, total. Sí, nos faltarían 5 más, o sea, el martes hacemos 2 más y el jueves hacemos los últimos 3. ¿Sí? Si les gustó, me pueden seguir, no olviden de seguirme, ya somos 12. Me siguió uno más, qué emoción. De aquí al millón de seguidas. ¿Te imaginas? Y bueno, nos vemos el martes, chicos. Chao. Ah, por cierto, estoy subiendo videos también, esto como serie de Assassin's Creed, todo el modo historia, y de Red Dead Redemption 2 también, todo el modo historia a YouTube. Entonces también se pueden pasar por allá, se suscriben, le dan la campanita, dejan un like, tal, 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 tal. Y bueno, vamos creciendo, la comunidad se va hinchando así. ¡Guau! Nos vemos en el otro directo o en algún video de YouTube. Chao.